De los casi 2.300 delitos de odio constatados en España en 2023, la mayoría, casi el 42%, fueron racistas. Increpa a uno de los pasajeros de la guagua, de origen marroquí, mientras el resto de usuarios le pide que pare. Ese ataque verbal se denunció en las redes sociales el pasado fin de semana. Ocurrió en una guagua en Gran Canaria. Hay conductas racistas, personas que siguen manteniendo esa actitud, entre otras muchas causas, porque en algunos casos se desconoce el fenómeno migratorio, cuáles son sus efectos. La mayoría de las víctimas de delitos de odio extranjeras en nuestro país son de origen latinoamericano y africano. Las voces expertas apuntan que para reducir estas agresiones es importante una labor colectiva. Tenemos que implicar la dimensión política, rebajando la discusión, que no el diálogo político, que tiene que ver con construir también los medios de comunicación, no reiterando las mismas imágenes. Con las herramientas de comunicación podemos contribuir a generar empatía ante un fenómeno migratorio global.